Bueno, Marcelo, empecemos hablando por el evento de hoy. Contanos con qué sensaciones llegás a esta celebración del Día del Comercio. Bueno, la verdad que estoy muy contento porque esta es la 13ª edición de la entrega esta de premios al mérito comercial. Y la verdad que volver a encontrarnos con todos los centros comerciales del sur de la provincia es un gran honor para nosotros. Marcelo, en la previa del evento hubo una reunión muy importante. Sé que estuvieron firmando un convenio de colaboración. Contanos un poco de qué se trata esta iniciativa de ADESA. Bueno, sí, firmamos un convenio, es la Asociación de Comerciantes Industriales de la Zona Norte de Rosario, que es una institución que tiene muchos años y que la han reflotado últimamente, y bueno, firmamos un convenio de colaboración entre ambas instituciones para transferirnos actividades, servicios que podamos tener ambas instituciones y podamos interactuar, obviamente, en beneficio de los asociados de cada institución y a su vez interactuar en los distintos organismos gubernamentales también, acompañándolos y que ellos nos acompañen en las gestiones. Bien, este tipo de integraciones como la que han hecho hoy forman parte de la política activa de ADESA, es decir, ¿piensan en seguir sumando otras instituciones? Sí, por supuesto, de hecho, años anteriores sumamos localidades como Totoras, Timbúes. Que hemos ayudado a que se forme la Asociación de Comerciantes. Así que sí, es nuestra política, pero te vuelvo a repetir, o sea, todos juntos podemos generar cosas importantes. Bien, Marcelo, esta celebración se da en un contexto bastante particular, incluso hasta de transición política. Contanos un poco desde la perspectiva institucional cómo están viviendo justamente ustedes esa transición y qué expectativa tienen. Sí, a ver, yo ahora voy a tener que dar un discurso y realmente pensaba qué había dicho el año pasado para no volver a repetir, ¿cierto? Y bueno, me encontré con que ya el año pasado ya hablaba de una situación económica y social complicada. Y lamentablemente digo porque parece que nunca tocamos fondo, ¿eh? De un año a esta parte, 150% de inflación, la inseguridad creciendo. Y la verdad que, bueno, ahora tenemos una elección nacional y vamos a tener que elegir por una de las opciones para ver si podemos hacer una Argentina mejor. Marcelo, como referente del sector, contanos un poco o hacenos un pequeño resumen de cuál es la realidad que vive hoy el comerciante, el empresario del área de comercio y servicios. Yo te voy a hacer, digamos, la evaluación del PYME, mediano y chico. Hoy realmente estamos padeciendo, porque esa es la palabra, estamos padeciendo el proceso inflacionario, de no saber a qué precio vender, y realmente no vemos un futuro promisorio en esto, ¿no es cierto? Vemos un escenario complicado a futuro, más allá de quién sea el que gane, y creo que va a estar muy complicado para. Porque como dije en la reunión anteriormente, el comercio y los servicios es el primero que le impacta cuando hay una crisis y el último de recibir los beneficios cuando las cosas mejoran. Así que nada, estamos en una situación muy compleja. Marcelo, lo último que te pregunto. En el evento de hoy, obviamente que hay mucho peso institucional, hay muchos referentes del sector, hay empresarios. ¿Con qué mensaje te gustaría que se vayan, no, hoy los asistentes al evento? Bien, antes que nada, hoy, digamos, hoy es el 6 de noviembre, es el Día del Comercio, Nacional del Comercio. Bueno, y vamos nosotros a distinguir a 25 pymes comerciales y de servicio del sur provincial. Y la verdad que es que estos 25 que vamos a premiar hoy, que se destacan en cada localidad, son un ejemplo porque han invertido. Abren las persianas de su negocio todos los días y eso ya es mucho decir en este país. Así que espero que nos llevemos un mensaje esperanzador y de buenos augurios para todos. Gracias, Marcelo. Bueno, muchas gracias.